Buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios me les bendiga. Espero que estén súper bien. Hoy es día domingo. Gracias a Dios por este día, aunque yo sé que ustedes no ven este video rápido, lo van viendo como cada 2 días según vaya grabando. Pero muchísimas gracias. Yo les deseo de verdad que la hayan pasado lindo, que tengan un día bendecido el día que me estén viendo. Y muchísimas gracias a todas por su apoyo. Ya desayunamos, gracias a Dios. Hice un huevito con chorizo, también hice café y qué bueno, hoy hice diferentes mezclas del café. Puse café colombiano y otro decía colombiano expreso, otro que era con caramelo, otro que llevaba coco. Ay, pero estaba tan bueno y dice mi esposo, quedaba. Esto sabe como a chocolate, dice, pero estaba muy bueno el café. Miren, les voy a enseñar. Esta es la cinta que yo pedí en Amazon. Yo encontré unas que es un color más oscuro. Aún no sé si la voy a dejar o la voy a regresar. Todo depende, yo creo, cuando lo ponga. Estas son 10 yardas. Me salieron a $10. Y ayer en Hongus yo encontré uno más oscuro. Un color bien quemado, como el color de las esferas. También encontré las velas, que andaba buscando velas verdes. Ustedes no encontraba. Yo quería velas verdes porque siempre estoy utilizando mis mismas velas, las que llevan dorado. Siempre uso esas mismas y como que ya enfado. Y dije yo, bueno, con esta está bien. Luego yo también la puedo seguir usando esas velas después, como para primavera, dar toques verdes. Cuando me gusta dar los toques verdes, eso queda bien bonito. Adivinen a qué voy. Oiga, ta, ta, ta. No, voy a ir a sacar, mi gente, mi decoración navideña. Quiero ver qué es lo que tengo, lo que voy a necesitar, más o menos para darme una idea. Ya que ustedes saben, yo tengo muchas cositas en color tradicional, tengo flores y todo eso. Voy a poner unas flores de venta en Pashmark, esas flores que yo haya utilizado en años anteriores. Así es que estén pendientes en Pashmark. Voy a poner cositas de la cocina también. Voy a poner las cosas bien económicas para que se vayan rápido. Lo que no tengo son cajas. Ay, Dios mío, voy a tener que ir al correo a traer cajas. Como quiera tengo que ir porque estoy pendiente de unas cosas que tengo que mandar a mi tía y no las he mandado, tía, perdón. Pero sí, mi gente, en eso vamos. Vamos a ir ahorita a sacar todo eso. La casa está limpia. Ahorita voy a ir a poner una ropa que dejé lavando anoche, a ponerla a la secadora. Hasta mañana voy a lavar ropa de cama. No voy a preocuparme en esta vez necesito enfocarme en todo eso, ya que mi esposo está trabajando en el garage. Entonces yo voy a ponerme a trabajar en sacar todas mis decoraciones navideñas. Y ahorita les muestro lo que tengo y cositas que voy a poner también en Pashmark. Pero yo les voy a avisar antes. Para todo esto, yo ya les he avisado antes dónde lo que voy a estar poniendo, ¿ok? Mi gente, miren, hasta greñuda ando yo. Bueno, yo ya logré, miren, me dio una frustrada que yo les iba a grabar y siempre no les grabé nada porque no encontraba la pata del árbol y me acordé que uno de los toppers negros que está allá, vean, yo le dije a mi esposo, yo me acuerdo, voy para allá del lado donde tiene todo lo del carro y le digo, yo me acuerdo, le digo yo, que tenía uno de esos negros, le dije yo, le digo, checa a ver en los que tienen ahí y me dice, yo me acuerdo, por ahí hay uno por mi troca. Dice, vamos a ver. Ahí estaba, mi gente. Allá fui a encontrar las esferas porque yo no encontraba las esferas, no encontraba las flores. Y todo eso estaba ahí. Bueno, yo tengo mi carro lleno. Voy a llevar el otro árbol. Lo llevo para la segunda. Iba a poner yo aquí el árbol de este lado de aquí. Y me dijo mi esposo que no, que sacara lo que más pudiera para no estar acumulando tanta cosa. Saqué ganchos. Bueno, llevo 3 cajas allá y el árbol. Este es el árbol que yo voy a poner, el que me mandó King of Christmas. Este año yo no quise trabajar con ellos, mi gente, porque, ay no, mucha cosa. A mí me gusta mi arbolito así nevado. Y ahí está la guirnalda y los pinitos. Y también la corona. Miren, todo lo que tengo yo en decoración navideña es este plástico. Yo vendí muchísimo, mi gente. Todo lo que tengo es ese plástico. Y miren, encontré un venado con una pata quebrada. Este, cuando lo estaba sacando, se le quebró el otro cuernito. Y aquí, pues lo que tengo son unos ornamentos. Vean, con ese pino. Y en la parte de abajo es donde tengo las esferas doradas y las orquídeas también doradas. Y
Y eso es todo lo que yo tengo. Ay, Dios mío, mi gente, yo pues casi no tengo. Ayer les digo, logré comprar dos pinitos, pero casi no tengo decoración. Eso es todo lo que tengo ahí. Ah, porque yo vendí, ¿se acuerdan? Vendí mucho en Pashmark. También a Marixa le vendí unas cosas. Y bueno, lo que le compré al árbol, que es esto, no me le quedó. No queda la parte del árbol. Necesito una más ancha. Voy a comprar la que vi en Hongos. Esa es la que voy a comprar. Y vean, esto de aquí, esas son las colchas que usan a veces, como cuando se queda mi cuñada y se queda a dormir. Pero de ahí todo esto son cosas que yo tengo que mandar para Honduras. Aquí en esta gris son puras cortinas. Aquí también tengo cortinas en una de ellas. Esa es una ropa de Yose en la maleta. Esas son las ramas que yo tengo que son otoñales. Pero todo esto es lo que yo tengo que mandar para Honduras. Bueno, estas son las coronas navideñas, lo que tengo ahí. Y aquí, vean, es lo que yo tengo para ponerlo en la estación de la lavandería para guardar mi jabón y todo eso. Y este tapete yo lo voy a poner en la entrada este año, primeramente Dios. Y esto tengo que volverlo a empacar para volverlo a mandar. Miren cómo está aquí, yo ya no les había enseñado en lo que andaba aquí. Estoy viendo mi segunda película. Esa es la caja que ya tengo para mandar para Honduras. Y voy a empacar eso, mi gente. Aquí tengo la caja porque no me queda. Miren, aquí está lo de la internet. Y barrí también los escalones. Ya aspiré porque vieran ustedes. Yo por eso ya ni les quise enseñar. Era un solo desmadre, diría mi mamá. Esta es la máquina para lavar el tapete también, que lo quiero lavar. Está siendo un día maravilloso, mi gente. Pero yo tengo que trabajar en la computadora. Y mañana yo necesito ir a dejar todo eso a la segunda. Tengo que ir a la Victoria's Secret. Unos suéteres que tengo que no me quedaron. Los voy a ir a regresar. Bueno, es que no me gusta cómo quedan de aquí, como muy escotados. No sé, ¿cómo de esos que te queda el hombro abierto? Y yo soy bien rara. Bueno, le dije a mi esposo que se fuera a buscar unos tacos porque yo tengo hambre. Yo hice desayuno temprano. A todo esto aquí ya son, déjenles confirmo y no les miento, hasta me duele la cabeza. Son las 2:30. 2:30, ustedes. Vean. ¿Dónde está la bicicleta de mi disque de hacer mis ejercicios? Que no, cosa que no he hecho. Ya está lo de la computadora y todo eso. Miren aquí lo que puse. Miren, esa mano se la dio Sierra a mi esposo. Aquí está una foto mía con mi papá. Abby, esto lo dejó mi cuñado desde hace no sé cuánto. Esto me lo dio Jose, una de las trocas viejas de mi esposo. Aquí está Bentley. Miren, aquí están estos guantes, ha de ser mi esposo que los tiene por acá. Aquí está Bentley, el sobrino, el de mi esposo, bueno, de los dos, ¿verdad? Pero miren, ahí está. Y aquí están los, miren muchachas, les iba a decir yo, mis chicas y chicos. Cuando los niños estaban más pequeños, desde que yo los conozco, y quiero que vean cómo yo los mantenía. Vean esas fotos. Lo voy a bajar. Vean a Chayden. Yo misma le cortaba el pelo. Yo le hacía su pelo. A todos ellos les cortaba el pelo. Vean a Colton. Miren, qué chiquitito, Dios mío. Miren a Cine. Yo misma la peinaba, a Sierra también. Ay, no, Dios mío, qué... ¿Qué recuerdos, muchachos? Ya cuando ellos crecen, mi gente, ya todo es igual. Ya cada quien agarra por su rumbo, como dicen. Ya no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. En sí, mi gente, yo casi no tengo nada de decoración navideña. Lo único que tengo ahí son unos pinitos dorados, unos pinitos blancos, unos pinos blancos y todo eso. Creo que es todo plateado, grandotes. Creo que todo eso fue lo que yo le vendí a Marexa. Yo no tengo más ahí. Tengo unos pingüinitos que son viejos, la falda del árbol. Pero pura cosita así viejita que ya han visto ustedes. Miren mis ojos, ando alergia. Eso es lo rojo que se me ve ahí. Ay, no. Bueno, miren, en esta canasta tengo las cositas que son de Honduras, como los girasoles, todo lo que tenía allá. Todo eso lo tengo ahí en esa canasta, está envuelto. Ahí está. En las jarras y todo eso. Ahí están guardados, que quiero ver si los pongo. Pero no sé, a lo mejor hasta el otro año. Ahorita no estoy emocionada en eso de allí. Ay, Dios mío. Oigan, yo ya a ratos terminé ya de acomodar. Y aquí ya es tarde, creo que es unas 5, no sé ni qué hora. Me fui a cambiar porque yo ya no aguantaba todo aquello, a lavarme, porque no aguantaba todo lo de la...
esa pelucita que tira el árbol, todo eso. Oigan, entre esas cajas, ay, entre esas cajas, ¿por qué no enciende la otra? Se quemó un foco. ¿Qué pasa acá? Oh, ya sé qué pasa. Ya sé qué pasó. Me movieron la luz de acá. Ahí está. Me la había movido la luz. Aquí está mi cuñado, mi gente. Ay, perdónenme. Miren, ¿quiénes se acuerdan de esto? ¿Quiénes se acuerdan de esto? Ay, mi gente, ¿se acuerdan las que me siguen de hace tiempos que yo tenía todo este color en mi cocina antes? Miren, aquí yo guardo, es para guardar lo que son las papas. Lo voy a poner ahí abajo porque aquí se guardan las papas. Y trae estos hoyitos para que salga el aire y, no, y te duren más tiempo. Vean lo que tengo ahí nuevo. Este es para machucar, ¿cómo se dice? Es de mármol. Yo tengo tiempos de tener esto. Miren, $4.99. Lo compré en Rose, pero les estoy hablando desde mucho tiempo. Miren, cuando íbamos en aquella, donde vivíamos antes, que me gustaba ir a esa tienda, yo tengo este también, que vea, era de ese color. Así es que tengo tiempos de tener esto. Miren, por acá también, cuando, esta es también de la Pioneer Woman, como le dicen, vean, para hacer los pasteles. Tengo este otro también, que se le quita esto. Y miren los cucharones que fui a encontrar. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de estos cucharones? Ay, Dios mío. Ahí tenía todo esto. Miren, estos son cucharones también de ella, de la Pioneer Woman. Que tengo tiempos de tenerlos. Son de los primeros, creo, cuando ella comenzaba con su colección. Miren, que traen como un, no se logra ver. Trae como un bordadito. Ahí dice Pioneer Woman. Pero son de esos, todos esos. Miren, esto me lo dio mi cuñada. Me acuerdo, para una Navidad. Y esto también me lo dio mi cuñada. Vean. Ay, ay, Dios mío, y ando tumbando todo. Ando tumbando todo. Pero si esto lo tenía, todo esto lo tenía en una caja. Pero es que esto estaba en el storage. Allá tenía yo todo esto. Por eso es que yo no lo había sacado. Al rato voy a acomodar esto, mi gente. Yo ahorita voy a ir a trabajar en mi computadora. Yo tengo que avanzar para mañana porque les digo que mañana voy a salir. Pero miren todo lo que tenía ahí ustedes. Y yo ni en cuenta. Ni en cuenta. Uno tiene tanta cosa. Le digo a mi esposo que voy a trabajar mejor.